Es un enorme placer para Latinoamérica en Contexto contar con la presencia de Lidia Cacho, una reconocida periodista mexicana. Sin duda, si el periodismo logra sobrevivir a esta época de comunicadores y presentadores de televisión más que de auténticos periodistas, deberá inspirarse en una figura y una mujer como Lidia Cacho. Ella es un ejemplo de valentía, de lucha contra el abuso de poder y la corrupción. Ella se ha dedicado a investigar el mundo siniestro de la red de trata sexual de mujeres y niñas en México y en otros países. Y sus investigaciones han dado lugar a una serie de libros, entre los que se encuentran Los demonios del Edén, Memorias de una infamia y también Esclavas del Poder. Y además, recientemente ha publicado el más nuevo de sus libros, Cartas de Amor y Rebeldía. Y bueno, pues queremos, por estas razones, hacerle un homenaje, rendirle un reconocimiento en este espacio. Y la saludo por ello con muchísimo gusto para conversar y reflexionar con ella desde su ejercicio como periodista. Lidia Cacho, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Liliana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y Lidia, inspirándome en otro admirable periodista como Richard Kapuscinski, me gustaría preguntarle desde su experiencia, ¿qué hace a un periodista ser lo que es? Bueno, mira, muchísimas gracias por todas las flores que me acabas de dar. Yo creo que hay una gran cantidad de mujeres periodistas y reporteras de investigación a lo largo del mundo, desde los países árabes hasta Latinoamérica, que hacen un trabajo mucho mejor que el mío o parecido al mío y que tenemos que celebrar que estamos aquí, ¿no? Y eso me parece que es muy importante porque cuando yo comencé a hacer periodismo hace 30 años, éramos muy pocas las que estábamos ahí al frente de batalla, que teníamos voz, que teníamos nombre, que éramos protagonistas de nuestra propia carrera periodística y que podíamos demostrar nuestra integridad a través del trabajo, no estábamos escondidas detrás de la pluma de algún nombre desconocido, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, la visibilidad de las mujeres periodistas. Y justamente a partir de ello, sí me gustaría decir algo muy obvio, pero que siempre hablo con mis estudiantes de periodismo en todos los países donde doy cursos, y es qué tipo de periodista quieres ser, ¿no? Cuando decimos eres periodista, estás hablando de un universo entero, ¿no? Tienes, por ejemplo, comentaristas, opinadores políticos, gente que se siente en su escritorio, intelectuales que se sientan todos los días a escribir análisis periodísticos, análisis políticos, y que efectivamente hacen periodismo, pero desde un lugar muy distinto al que lo hacemos, por ejemplo, nosotras, las reporteras de investigación, las que salimos a la calle, las que estamos documentando la realidad ahí como tras la puerta de la historia, digamos, ¿no? Entonces, depende qué tipo, hay periodismo de investigación, periodismo de datos, ahora hay muchísimas mujeres jóvenes, también hay hombres, por supuesto, pero quiero recordar en este momento a las chicas jóvenes, muchas estudiantes en las carreras de periodismo aquí en España, a las que les doy cursos, más mujeres que hombres haciendo periodismo de datos, haciendo periodismo de ese muy especializado en la confirmación del dato duro, ese que se pierde con todo este mundo de falsas noticias, que no es nada nuevo, ¿no? Simplemente se ha agrandado por la fuerza y el poder de Internet y del ciberespacio y de las redes sociales, ¿no? Entonces, depende qué signifique. Para mí, ser periodista, ser reportera de investigación, es una misión profesional en la vida. No tiene que ver con ir enfrente a alguien y ponerle una grabadora y hacerle tres preguntas. Tiene que ver con estudiar, con analizar, con investigar, con crear mapas de la realidad, ir contrastar toda esta información, a veces infiltrarse cuando es necesario. Me parece que eso, lo que tú abriste esta conversación diciendo que ojalá podamos superar ese momento en que estamos un poco con este periodismo muy fatuo, ¿no? Esta gente que se sienta a leer noticias, a contar lo más superficial, incluso a trivializar los problemas sociales o escandalizar a través de ellos.
Y creo que sí lo vamos a lograr, pero definitivamente necesitamos la fuerza y la indignación absoluta de la nueva generación de periodistas que viene detrás de mi generación y junto a la tuya, ¿no? Así es, Lidia. Profundizando un poco en ese sentido, sabemos hoy que muchos o ciertos directivos, dueños de medios de comunicación o quienes están al frente también de los mismos, son movidos muchas veces por motivaciones siniestras, oscuras. Y a mí me gustaría preguntarte también, ¿qué ocurre cuando en el ejercicio del buen periodismo hay una ausencia de ética, de motivaciones éticas, y se ejerce así la profesión? Mira, la historia del periodismo es la historia de una batalla al interior de los medios de comunicación entre los propietarios, no todos, pero muchos de ellos vinculados a los poderes políticos, ¿no? En uno de mis 19 libros, el libro que se llama La ira de México, escribí un ensayo justamente que cuenta la historia de cómo el Estado mexicano tenía hasta hace muy poco todavía el control total del papel para los periódicos, ¿no? Y en este momento parecería una cosa sin importancia, no lo es, pero parecería. Pero en aquel momento no había manera de enterarte de la realidad más que a través de los periódicos y las revistas que hacían buena investigación cuando nació Proceso, cuando don Julio Scherer se liberó de la corrupción y creó Proceso, que ahora lleva a su hija. En fin, ¿no? Hay La Jornada, La Triple Jornada, el primer periódico feminista. Y en esos momentos de la historia tan importante, la transición democrática en México, lo que sucedió es que el gobierno tenía la propiedad del papel y el gobierno le vendía el papel a los medios de comunicación. Entonces, todos los dueños de todos los medios terminaban sentándose con los gobernadores, con el presidente, recibiendo favores, yendo a comidas, en fin, ¿no? Entonces, la historia del periodismo nace en casi todo el mundo desde un vínculo perverso entre los propietarios de los medios más poderosos y más ricos, con líderes políticos. No todos los líderes políticos son tan corruptos, pero muchos de ellos sí. En el caso de México, definitivamente, pues eran los presidentes de México desde el 68, digamos que hasta los 80 y tantos, que fue la época más oscura del México moderno, ¿no? Del México contemporáneo, en términos de cómo se instaló y se instauró la corrupción, la impunidad, todos los ejes y las herramientas políticas para la impunidad. Y en ese contexto hay una gran cantidad de periodistas muy reconocidos, ahora sobre todo debo decir hombres, no digo que no haya mujeres, las hay tres o cuatro muy famosas en Latinoamérica y en México en particular, que son profundamente corruptas, que han estado insertadas en el poder político y que se van con el que les manda, ¿no? Y yo conozco directores de medios en México en este momento que siguen vendiéndose prácticamente, ¿no? Al gobierno en turno para que su medio no fracase. Y en ese contexto, bueno, pues claro, la ética siempre está en juego. Desde Y luego, hay una angustia, ¿no? Hay una angustia de todas y todos porque tiene que ver con la pregunta que nos hacemos siempre, es: ¿estás validando al medio si trabajas infiltrada en él o en realidad estás haciendo tu trabajo y estás dándole la oportunidad a la sociedad de entender que hay un contraste en la información? y en esa misma pregunta, ese cuestionamiento que te haces también o que te has hecho a lo largo de las facetas de tu trayectoria como periodista, ¿qué dirías sobre los criterios o más que criterios sobre esos imperativos morales que has aplicado justamente en la búsqueda de la verdad y al mismo tiempo para moverte entre esa necesidad de decir la verdad y las limitaciones o los condicionamientos del poder, en este caso de un sistema político, ¿no? ¿Cómo o qué quieres silenciar esa verdad? Bueno, es muy complejo, evidentemente, si no, no tendríamos la cantidad de colegas, hombres y mujeres asesinados en México y asesinados la gran mayoría por alguien vinculado al Estado mexicano, ¿no? De la policía, gobiernos estatales, municipales, federales y militares, por supuesto, ahora mismo lo estamos viendo con todo el caso de Ayotzinapa, que refleja mucho cómo se ejerce la violencia de Estado en contra de las y los periodistas libres, ¿no? Entonces, mira, hay un asunto que para mí parece muy contradictorio porque en el fondo lo es, porque los seres humanos somos así.
Para mí el periodismo es no solamente mi profesión, como dije antes, es una misión para la que soy muy buena, soy una gran reportera de investigación y sé que mi trabajo ha tenido un impacto directo en personas y en comunidades y me siento muy orgullosa de ello, ¿no? Para eso trabajo. Ahora, que el tipo de periodismo que yo hago, que es contrapoder constante y digamos que puro y duro, lo que ha hecho es que me ha mandado al ostracismo en muchos sentidos, ¿no? Y ese es el costo que tiene decir la verdad en estos tiempos de esta manera en que yo lo digo. Entonces tengo una gran fama y prestigio, como muchos periodistas en el mundo, pero de pronto esa fama y prestigio no se refleja en la capacidad de incidir ya en la sociedad, ¿no? La fama es muy peligrosa porque te lleva a un lugar inquietante en el que parece que ya no tienes nada más que decir y estoy todo el tiempo luchando contra eso y es algo de lo que hablo con mis estudiantes de periodismo. Y por otro lado, sí, me parece que hay algo que para mí por lo menos no es negociable y es la ética, ¿no? La ética y los principios, es decir, cuando tú te sientas como reportera y entrevistas a personas que han vivido, a víctimas de violencias de todo tipo y estas víctimas están en riesgo, no solo por haberte contado su historia, sino por su historia misma. Hay una corresponsabilidad en haber contado esa historia. No puedes contar esa historia, revelar, decir los nombres e irte por ahí a festejar y dejar a las personas solas. Aunque hay muchos hombres periodistas que dicen que no debes entrar en este ámbito del activismo, pero en un país como nuestro, sin duda la mayoría lo hacemos de una u otra forma, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese momento de crisis en el que tenemos que cuestionarnos de qué manera nos implicamos las y los periodistas y hasta dónde podemos implicarnos en los casos que cubrimos y el costo que estos tienen y si estamos conscientes de poder pagar ese costo, ¿no? Así es, justamente con lo que dices, me parece importante hilarnos al trabajo más reciente que has publicado, donde asumes tú justamente la responsabilidad de contar tu propia historia, de abrir de alguna manera tu vida privada, ¿no? Y contar algunos de los pasajes de esta trayectoria tan grande y tan importante, absolutamente necesaria para el buen periodismo, ¿no? ¿Cómo describirías este nuevo libro, Cartas de Amor y Rebeldía? Bueno, es una biografía un poco extraña porque la mayoría de las biografías tienen una revisión histórica del el autor, ¿no? Sobre la vida y el pasado y reinterpretamos siempre. Entonces, todas las biografías tienen un poco de egocentrismo, sin duda, la mía también, todas. O sea, ¿para qué contar la historia de mi vida si sí, hay historias de vidas mucho más importantes? Y ahí están, ¿no? Yo acordé con mi editor que estaría dispuesta a publicar una biografía siempre y cuando fuera una especie de documentación del pasado, casi, casi arqueología periodística, y es un poco lo que hice. Lo que hice fue ir a mis diarios desde los 12 años, las cartas familiares de amigos, de amores, de exesposos, de parejas, de amistades, de colegas, escritoras y escritores de diferentes países, y lo que hice fue irlos hilando tal como estaban, no reinterpreté nada, entonces se notan todos mis vicios literarios hasta la fecha, ¿no? Como las reiteraciones que tengo, la manera en que fue cambiando mi lenguaje, mi manera de expresar, mi manera de entender el mundo también, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un libro al que le tengo un cariño enorme, ¿no? Y ahorita seguimos con toda la gira para su presentación. Es muy íntimo y me parece muy importante atrevernos las mujeres periodistas a hablar también de cómo nos construimos, no solamente como profesionales, sino como personas para poder llegar a ser las reporteras o periodistas que somos ahora, ¿no? Me parece que hay un ejercicio muy importante en la revisión de la intimidad y de cómo desarrollas tu poder intelectual también. Así es. He podido leer un fragmento de tu libro, justamente una carta que tú envías a otra colega periodista, Lucía Lagunes, donde le compartes una curiosa historia, justamente que tiene que ver con el origen de una muñeca famosa como la Barbie y que ha sido pues deleite y disfrute de millones de niñas en todo el mundo, pero que de algún modo también ha moldeado justamente la estética femenina, la forma de verse o de auto percibirse de la mujer, ¿no? De esa aspiración a ser como una muñequita Barbie,
Pero tú, ¿cómo descubriste la historia del diseñador de esta muñeca? ¿Por qué te interesó y además por qué te parece importante hablar de esto, abordarlo en tu reciente libro? Mira, yo creo que casi todos los temas que tienen que ver con el juego, la educación, la forma en que nos aproximamos a la construcción de la vida humana, tienen algo de interés periodístico. A mí me parece importantísima la historia de Barbie. Yo había buscado ya muchas veces como el origen exacto de la creación de Barbie y siempre ¿sabes? Me tropezaba con otras historias. En aquel momento Google no era lo que es ahora, ¿no? No podías encontrar absolutamente todo prácticamente, muchas mentiras, pero muchas verdades también. Y entonces de pronto estaba en un avión, camino a hacer una investigación sobre trata de personas y tal, y me encontré un libro, lo compré, y es el libro de un investigador, un periodista e investigador norteamericano, que lo que hizo fue irse a los orígenes del creador de Barbie, y lo que resulta es que era un tipo que se la vivía en prostíbulos y que creó la muñeca, justo la diseñó para los dueños de Mattel, que eran una pareja súper conservadora, que ni idea tenía de lo que estaba pasando, y fue la primera muñeca con forma de cuerpo humano femenino adulto. Por eso es tan importante, porque la mayoría de todas las muñecas antes de Barbie eran muñequitas con cuerpos de bebés, y de pronto tienes aquí a una muñeca con un cuerpo de modelo, con unas piernas increíblemente largas, en fin, todo lo que ya sabemos de Barbie. Y tiene que ver con las fijaciones sexuales de este hombre, y con una historia tremenda detrás, ¿no? Ahí lo cuento en el libro, pero hay una historia terrible detrás de esto que tiene que ver con violencia, con abusos, con pornografía. Y es una muñeca que nace del instinto, digamos, sexual de este hombre y de su vicio por la pornografía también, ¿no? Quería que todas, el creador de Barbie quería que todos los niños, porque él quería, pudieran ver a esta Barbie, no sé qué tenía en la cabeza, porque en realidad se las dieron a las niñas para destruir su autoimagen de alguna manera, y que vieran a esta muñequita para que todos los niños del mundo tuvieran a una rubia espectacular en su casa, ¿no? Es una locura. Sí, decías que tenía o descubriste que tenía esta obsesión por las rubias, ¿no? Que era un poco un maníaco sexual, como describes ahí en el libro, y es muy importante abordar estos temas porque desde la infancia justo te van moldeando, van formateando tu manera. Incluso hasta de relacionarte después con los hombres, ¿no? Y Lidia, también sabemos todo lo que tú te has jugado y todo lo que has atravesado, el infierno que has vivido después de la publicación de Los Demonios del Edén, pero ¿qué dirías que te juegas o que está en juego en este libro? ¿Alguna búsqueda o persecución de una verdad con esta autobiografía como tú la describes? No, es otro tipo de libro. En realidad, mira, mucha gente cree que solamente he sido perseguida por haber hecho Demonios del Edén. Evidentemente, lo más notorio de esa parte de la historia es que fui secuestrada por órdenes del gobernador de Puebla, Mario Marín, al que ahorita tenemos en la cárcel, en connivencia con más de 32 servidores públicos, tanto federales como estatales, policías, torturadores que ya los encarcelamos, en fin, otros a los que ha liberado este gobierno de la 4T. Y bueno, pues pasado mañana el tribunal va a decidir si detienen a Alfonso Cárame o siguen protegiéndolo en este gobierno actual, ¿no? Entonces, en realidad lo que sucede es que yo escribí Los Demonios del Edén y eso me costó en particular la tortura, el encarcelamiento y varios atentados. Pero yo seguí teniendo atentados a lo largo de mi vida porque escribí Esclavas del Poder, que es una de las investigaciones más amplias e integrales al nivel mundial sobre trata de personas. Hace unos días el periodista Ed Bulamy de The Observer en el Reino Unido decía que no hay ningún libro parecido a Esclavas del Poder, ni por asomo, que cubra tantos países y menos escrito desde Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, ese libro también causó muchísimas persecuciones y muchas agresiones y amenazas sistemáticas porque revela justamente todo este tema de cómo está funcionando actualmente y antes la trata de mujeres y niñas en el mundo a través de las redes de delincuencia organizada. Entonces, en realidad, yo lo que hice a través de mi trabajo periodístico es
darle un giro a lo que se hacía cuando yo comencé a hacer periodismo, que se contaba la historia de las víctimas y se suponía quién era sin decir nunca los nombres. Y yo lo que hice fue investigar a fondo a todos los agresores, a todos los pedófilos, a los tratantes, a los líderes de la delincuencia organizada desde México hasta Japón, Rusia, los países del Este, Asia Central y Pacífico, y decir sus nombres, decir los nombres de los funcionarios públicos, de los tratantes, de las explotadoras, de todas las personas vinculadas en las redes. Ese es el trabajo que yo hago y por eso es tan peligroso. Porque cuando solo cuentas la historia de una víctima, obviamente ayudas a la víctima, pero también la dejas un poco en desprotección porque no señalas al agresor. Pero cuando haces un trabajo de investigación de esta naturaleza, con tanta evidencia, en un país como México, en un continente como Latinoamérica, donde la presunción de inocencia está siempre enfocada en proteger a los hijos del patriarcado, a los agresores, a los violadores, a los feminicidas o a los asesinos de estudiantes porque pertenecen al Estado mexicano, lo que tenemos que hacer es eso, es revelar, hacer una radiografía completa. Y eso es lo que a mí me ha costado casi la vida y lo que me cuesta el exilio en este momento de mi vida, es seguir haciendo radiografías de la realidad y seguir señalando quién está hasta allá arriba en el tope que permite que la impunidad exista y persista. Desde luego, Lidia, hay muchísimos temas que deben ser investigados y de alguna manera se necesita de un buen periodismo, del ejercicio del buen periodista, pero ¿cuáles dirías que son justamente las mayores dificultades a las que se enfrenta hoy el periodismo? Bueno, creo que en todo el mundo el periodismo está precarizado, es decir, cada vez nos pagan menos, nos pagan peor, los propios dueños de los medios nos explotan, ¿no? Son los que quieren que se hable, te mandan a cubrir una nota sobre explotación laboral, pero ellos te quieren pagar una miseria para que cubras ese tema, ¿no? Entonces, estamos viviendo una crisis económica como muchas otras profesiones, sin duda, no somos las únicas, pero bueno, eso es un factor muy importante porque muchos de nosotros hacemos muchos otros trabajos para poder seguir haciendo lo que hacemos aquí, ¿no? Y bueno, una de las cosas sin duda que te convierte en un buen periodista es estar preparándote todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, estar leyendo muchísimo, entender el contexto en el que vives, leer periódicos, no solamente leer en Twitter, no solamente meterte, salirse de Twitter lo más que puedas. Yo, esa es mi recomendación a todos mis estudiantes en este momento, es utiliza Twitter solamente cuando estés buscando algo en particular o cuando necesites subir algún tipo de nota periodística o alguna cosa de interés o quieras entender cómo están funcionando los trending topics para que tú sepas de qué se está hablando. Pero salte de Twitter, no te metas en esa. Es un ámbito de escupitajos verbales, de violencia sistemática, que lo que hace es que genera muchísima ansiedad en la mayoría de las personas, una gran cantidad de ansiedad y te quita mucho tiempo para trabajar como periodista. Entonces, ese tema es, analiza cómo estás utilizando tus redes sociales, para qué las utilizas y qué efecto tienen en ti emocionalmente, porque somos humanas, que es periodistas, y tiene un efecto en nosotras y cuidado con no entenderlo, ¿no? La otra, por supuesto, tiene que ver con esto. Sigue, mira quién está escribiendo, mira qué periodistas del mundo están haciendo nuevos libros, ensayos. Entiende de qué quieres, sobre qué temas quieres escribir, entra en contacto con la gente, sal a caminar todos los días, sal a caminar un poco y observa a la gente en tu barrio. Mira a la gente a los ojos, aunque sea 20 minutos si puedes caminar, pero camina y mira. Y si te subes al metro, observa a la gente en el metro, escucha lo que la gente está diciendo, siente cómo vive tu comunidad, la sociedad. Todo eso mantiene esta virtud que tenemos que desarrollar las y los periodistas, que tiene que ver con la empatía, con el reconocimiento de la alteridad, con el descubrimiento de la emoción social, con cómo se mueve la gente, qué angustias tiene, y seguramente de ahí saldrán piezas importantes. Siempre sucede, a mí me sucede todo el tiempo cuando hago eso. Y también el exilio que ahora que estás viviendo, ¿cómo te sientes con respecto a México en la distancia y viviendo ahora de alguna manera una nueva vida en otro país? Bueno, pues es muy complejo, ¿no? El exilio justamente es uno de los temas centrales de mi nuevo libro, de Cartas de Amor y Rebeldía, y tiene que ver
con tratar de entender cómo procesar que tuviste que salir forzadamente de tu país, ¿no? Todas las personas exiliadas o en desplazamiento forzado de diferentes países y bajo diferentes circunstancias vivimos más o menos lo mismo, de una sensación de alteración del bienestar, angustia, depresión, ansiedad, falta de sueño. Una incertidumbre brutal sobre la economía, porque cuando de pronto vives en Latinoamérica y te sostienes con una economía mexicana y te mueves a Europa y tienes que sostenerte en una economía europea que es absoluta esclava del estado de bienestar y que no le importa más que estar trabajando todo el tiempo, se hace bien complejo, tienes que adaptarte a todo, ¿no? Adaptarte a una nueva vida, a una nueva forma de ser, de estar, de vivir, de incluso de hacer mucho más esclava del capitalismo, sin duda, en Europa que de lo que somos en México en muchos sentidos. Y bueno, y luego está la otra parte, ¿no? Mi familia está allá, llegué sola aquí, y en fin, lo cuento mucho en el libro. Hay partes muy personales en mi libro sobre lo que ha significado y sigue significando el exilio. Y dentro de ello, bueno, pues sigo trabajando y buscando nuevos caminos para tener ganas de seguir, de darle para adelante, ¿no? Porque es muy difícil. Hay momentos de depresión en los que no quiero salir, no quiero moverme, ya no sé, pierdo la inspiración. Este año ha sido la primera vez en toda mi vida, desde que yo empecé a hacer periodismo a los 23 años, que estuve bloqueada 3 meses y no podía escribir absolutamente nada, no podía. Y eso tiene que ver con el estrés postraumático, con todo lo que está sucediendo alrededor también de mi caso, ¿no? Y las amenazas que siguen ahí, ¿no? Flotando alrededor de mi vida. Además de la realidad del contexto justamente en el que nos encontramos en Europa, en Latinoamérica, desde luego con los problemas que continúan históricamente allí, ¿no? De violencia y lo que tú has padecido en carne propia. Sin duda eres una mujer valiente, una mujer brillante que hay que reconocer y para entender justamente la labor que hace Lidia Cacho es necesario leer sus trabajos, sus investigaciones. Esclavos del Poder es un libro tremendo que quita el sueño a quienes lo leen, pero también te abre los ojos a una realidad que no se quiere reconocer, que no se quiere hablar, que se quiere silenciar. Y ahora, justamente con la publicación de su nuevo libro, también es importante e interesante adentrarnos a lo que es su vida íntima, que ella, desde luego, nos comparte con esa emoción, con esa escritura, con esa profundidad y con la reflexión siempre con los temas, ¿no? Que ha trabajado a lo largo de su trayectoria. Yo te agradezco muchísimo, Lidia Cacho, por esta oportunidad de conversar contigo para Latinoamérica en Contexto, por tu tiempo y tu generosidad. Gracias, gracias Liliana, a ti por la invitación y gracias a la revista, por supuesto. Desde luego, les recomiendo la lectura de su reciente libro, del que también Lidia Cacho ha señalado y ha escrito que es una especie de conjuro justamente contra el silencio en un momento en que están asesinando a periodistas y activistas de los derechos humanos. Así que todo nuestro reconocimiento a Lidia Cacho y que desde luego, insisto, su trayectoria es imprescindible para seguir ejerciendo un buen periodismo veraz, valiente y comprometido. Les agradezco muchísimo, en principio, a Lidia Cacho por estar aquí y a todos ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima emisión de Latinoamérica en Contexto. Muchas gracias. Gracias.